Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, llegaron la mañana de este jueves a varios vecindarios de Georgia en busca de ciertos individuos. Mundo Hispánico captó en exclusiva uno de esos encuentros con los oficiales federales. Un equipo de este medio llegó al lugar justo en el momento en que media docena de agentes federales rodearon un apartamento y comenzaron a exigirle que les abrieran la puerta. En el interior de la vivienda había dos familias hispanas, las cuales estaban aterradas, al punto de que nadie salió a trabajar ni tampoco mandaron a sus niños a la escuela. El panorama en las demás unidades del complejo residencial no era nada diferente. Y es que los vecinos se pasaron la voz al notar la presencia de los uniformados y durante toda la hora que estuvieron ahí, pudimos documentar que ningún latino salió de su hogar. Luego de tocar insistentemente sin que nadie les abriera y demostrar que se sentían incómodos por la presencia de nuestras cámaras, los agentes de ICE llamaron a la policía local. Un patrullero del condado de DeKalb llegó y pidió a nuestro equipo que se alejara, lo cual no sucedió ya que todo estaba ocurriendo en la vía pública. Al final, José Mata, la persona que buscaban y cuyo nombre gritaban desde afuera, contactó a los agentes federales desde adentro y les dijo que estaba dispuesto a entregarse a cambio de que no arrestaran a ninguno de sus seres queridos. Los oficiales se vieron entre sí y al parecer llegaron a un acuerdo y le prometieron que así sería. Antes de que Mata saliera, le pidieron que se pusiera su abrigo, ya que estaba muy frío afuera. Los agentes ni siquiera pusieron un pie adentro de su hogar, donde los demás residentes se encontraban escondidos. Consultamos a Inmigración con respecto al caso de José y la agencia se limitó a decir que era buscado por una convicción de manejar intoxicado, un delito conocido en inglés como DUI, cargo que recibió en Texas. Mundo Hispánico tuvo acceso a conversar con los familiares del mexicano, quienes se sintieron agradecidos de haber corrido con la suerte de no ser apresados también, que es lo que usualmente sucede en este tipo de operativos, y a lo que ICE llama arrestos colaterales. Este medio seguirá dándole cobertura a esta clase de operaciones de las autoridades estadounidenses, las cuales han prometido no cesarán, sino que todo lo contrario, serán intensificadas. Reportando de Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estuvieron muy activos la mañana de este miércoles en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Sabemos de que arrestaron a por lo menos una docena de personas que se conducían en camionetas de trabajo como esta, rumbo a sus centros laborales. Fuimos testigos en exclusiva de cómo pararon un automotor y se llevaron a cuatro personas. Por cierto, los agentes federales en esta ocasión se portaron poco amistosos con nuestro equipo. Officer, I'm sorry. Stay back. We don't want you over there. They're loading up people over there. Stay back. Officer, let me work, please. Stay back. Officer, let me work. They're working over there. Stay back. You are scared about me? Stay back. I will take my phone, okay? Don't kill me. I will take my phone. Y los abogados expertos en el tema de inmigración recomiendan a los inmigrantes tomar acciones drásticas para evitarse la próxima víctima de los agentes federales. Por ejemplo, recomiendan no utilizar camionetas como estas que ahora se han convertido el blanco de los agentes de inmigración. También aseguran de que si las personas se niegan a abrir las puertas y se quedan dentro de sus vehículos, es posible que logren evadir el arresto y posterior deportación, ya que por ley un vehículo como esto se convierte en una extensión de la vivienda de la persona. Reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.
Llegamos al aeropuerto a esperar a mi suegra, ¿verdad? Pues ya no es la primera vez, ya con esto eran 3 veces que íbamos al aeropuerto y nunca nos había pasado nada de esto. Estábamos esperando, se hicieron las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 y veíamos que no salía, pues nosotros ya estábamos preocupados, ¿verdad? Pero como eso de las 6 de la tarde, mi esposo recibió una llamada de migración preguntándole que si estaba allí, que cómo se llamaba y que a dónde estaba, corroborando la información que le habían sacado, yo creo, a mi suegra. El incidente ocurrió el 10 de noviembre en el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas. Cuando vimos a ella venía, ¿verdad? Y la fuimos a abrazar, a dar la bienvenida, como siempre. Que fue que nos dimos 10 pasos y ya fue cuando nos abordaron 2 personas, un hispano y un gringo. Y entonces le dijeron que a qué venía él. No, les dijo, pues yo vengo a traer a mi madre que viene llegando. Ya tenemos todo el día de estar aquí, pues, y pues hasta ahorita. Y ya, pues necesitamos hablar contigo, ya nosotros nos hicieron a un lado, a mí y a ella, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a ver, ya le dieron vuelta y lo esposaron. El único hijo de la pareja de 5 años le pide a Dios que inmigración deje en libertad a su padre, que se encuentra en el centro de detención en Conroe, ubicado en el 5520 de la calle Greens. Para, créame que para mí es duro, porque él se va para la escuela, él no quiere ir a la escuela, él se levanta y dice que él, vámonos, vaya, parece a bañar. No, mamá, yo no quiero ir a la escuela porque estoy grave, dice, para ir a la escuela. No, ¿y por qué te sientes grave? Mi papá no está conmigo, ya no siento sus abrazos, dice. Ya no tengo sus abrazos, ya no me abraza cuando me voy y ya no me recibe, dice. El caso del salvadoreño de 38 años ha consternado a la comunidad inmigrante y ahora mucho más porque se acercan los días festivos. Vengo a revisar, a recibir a mi mamá, ya tengo ya un año que no la veo. Y del caso que me estás comentando, pues me parece bastante inoportuno, por así decirlo, porque pues aquí lo que se viene es a buscar familias, a encontrar familias, y en este momento es en el cual uno está más esperanzado, pues, de poder ver esa familiar que tienes tiempo que no ves. Para ayudar legalmente a su esposo, esta mujer vende platillos conocidos como mojarras fritas. ¿Qué va a hacer el presidente mandando a todos los hispanos para sus países? La familia del inmigrante espera que lo dejen bajo libertad para poder disfrutar Navidad y su cumpleaños, que celebran el mismo día, el 25 de diciembre. Reportando desde el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben.